Y desde Baeza nos vamos ahora a Cádiz, porque allí el investigador jienense Vicente Ruiz, que ha sido muy premiado por sus investigaciones sobre la Guerra de la Independencia, ha presentado su último libro y además allí también, en Ciudad Gaditana, ha conseguido otro premio, en este caso el de Jesús de Haro. Lo ha presentado este ejemplar en el Centro Iberoamericano porque allí también tuvo otro reconocimiento, que fue el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz del Mar por el trabajo titulado El último tesoro de Nueva España. Ahora, este nuevo título, Los pontones de Cádiz y la odisea de los soldados derrotados en la Batalla de Bailén, 1808-1814, trata sobre un oscuro capítulo de esta guerra, la suerte que corrieron los soldados franceses derrotados en su cautiverio en Cádiz o las Islas Canarias. Convocatoria de 2008, como saben, este premio lo corazones de los grandes. Tras la batalla, los prisioneros, que en total son aproximadamente unos 20.000, tienen que ser recluidos primero en los pueblos de la Baja Andalucía, de las provincias de Cádiz y Sevilla, y posteriormente, tras una serie de desacuerdos entre Inglaterra y las autoridades españolas, tienen que llegar hasta Cádiz, donde serán recluidos en prisiones flotantes.